Quiero que me saque de su testamento. No puedo hacer eso. Es más, no quiero. Bueno, entonces voy a ir con mi abogado y le voy a decir que lo obligue a sacarme. No, mi hija, las cosas no funcionan así. ¡No, no me llame hija! Bueno, está bien, Jimena. Te decía, las cosas no funcionan así. Yo solo decido a quién meto y a quién saco de mi testamento. Me siento perdida. Por un lado, este bebé es un milagro que crece dentro de mí, pero me siento perdida, mamá. Ojalá estuviera aquí. Aquí estoy, mi amor. Pero ya es tiempo de que me vaya. No. No, mamá, no se vaya. Yo no sé qué hacer sin usted. Claro que sabrás qué hacer. Tu cuerpo es sabio. Y tu corazón también. Lo que necesitaba hacer está hecho. Y es tiempo de irme. Mi niña, mi amor, Dios está contigo, te cuidará y a tu bebé también. No, no se vaya. Tranquila, mi amor. Tranquila. Duerme, mi bien, que la luna te está cuidando. Duerme, mi bien, tus ojitos van cerrando. Te cuidaré. Duerme, mi amor. Duerme, vamos a soñar. Duerme, mi amor, duerme, que te cantaré muchos besos para ti. Duerme, mi amor, duerme, que te cantaré. Duerme, mi amor, duerme, que te cuidaré. Todo va a estar bien contigo y con tu bebé. No lo olvides. Thank you.
Quiero que me saque de su testamento. No puedo hacer eso. Es más, no quiero. Bueno, entonces voy a ir con mi abogado y le voy a decir que lo obligue a sacarme. No, mi hija, las cosas no funcionan no, así. No me llame hija. Bueno, está bien, Jimena. Te decía, las cosas no funcionan así. Yo solo decido a quién meto y a quién saco de mi testamento. Pues yo no quiero recibir nada de usted. Que mi nombre figure ahí me trajo muchos problemas. Pues eso me da mucha pena. Pero pues al ser mi hija tienes derechos. Que no me interesa tener. Bueno, pues en ese caso, cuando yo muera, pues tú vas a tener el derecho de repudiar tu herencia. Eso significa que, bueno, podrás renunciar a ella y entonces tu parte, pues, se dividirá entre los otros herederos. ¿Cuáles otros? Eduardo, sus hijos, bueno, lo que llegue a tener. O incluso tus propios hijos. Ni yo ni mis hijos queremos nada de usted. Mija, habla por ti. No le quites a mis nietos lo que por derecho les corresponde. Porque ellos el día de mañana también van a tener, pues, que decidir. ¿Y mi mamá qué? Ella también tiene sus derechos, ¿no? No, fíjate que no. Porque ella los perdió cuando me dejó. Ella es dueña de la mitad de todo esto. Bueno, pues eso dirá ella. Pero mientras a mí un juez no me lo diga, aquí mando yo. ¿Y si lo ordena un juez? Bueno, pues si eso pasara, pues ya vería yo la forma de darle la vuelta. Uy, pero qué cinismo, de verdad. ¿Así pretende ganarse a su hija de regreso? Sí, mija, hablando siempre con la verdad y no con tantas hipocresías, que es como te tienen acostumbrada ya los Figueroa. Aquí en mi casa, mija, la verdad siempre por delante. ¿Y cuál es la verdad, según usted? Pues que tu madre provocó todos los conflictos que tenemos cuando se metió a la cama con mi mejor amigo, con José María. Si no hubiera sido por eso, yo jamás te hubiera perdido.